Hola, buenas noches. Hay quien vive para trabajar y hay quien trabaja para vivir, y cada vez somos más. En este informativo vamos a hablar de empleo desde varios prismas: el de la mujer, el de la educación y el de ese filón llamado Base Logística General de Ejército Javier Varela. Hoy es miércoles 3 de noviembre y estos son los titulares de PTV Noticias. El número de parados inscritos en las oficinas de empleo baja de 70.000, la cifra más baja en un mes de octubre desde 2008. En los últimos 12 meses, el desempleo se ha reducido en la provincia en más de 13.000 personas. Córdoba presenta el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra a delegaciones del sector industrial militar de 38 países en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de Madrid. El objetivo a medio plazo es crear un hub internacional que acoja proyectos empresariales de cualquier lugar del mundo. El Córdoba sigue preparando el maratón de partidos consecutivos en el Arcángel. El sábado se enfrenta al Montijo en partido de Liga, el miércoles recibe la visita del Ebro en la Copa Federación y el siguiente fin de semana se enfrenta al Cacereño, uno de los gallitos de la competición. A pesar de que octubre suele ser un mes malo para el empleo, el número de personas inscritas en las oficinas del paro ha vuelto a bajar en Córdoba y se sitúa por debajo de las 70.000. Es la cifra más baja para un mes de octubre desde 2008. En el conjunto del país se han registrado los mejores datos de la serie histórica. Las listas del desempleo en Córdoba se han reducido en octubre, un mes tradicionalmente malo en nuestra provincia. Después de muchos meses, el periodo se ha cerrado con menos de 70.000 desempleados inscritos en las oficinas de empleo, con un descenso interanual de octubre a octubre de más de 13.000 personas. También bajó el paro en la capital, donde 33.000 personas aún siguen apuntadas al paro. La cifra de desempleados en Córdoba es la más baja en un mes de octubre desde 2008. También a nivel nacional se ha rebasado un hito. Es la primera vez desde que existen registros que el paro desciende entre septiembre y octubre. Además, el número de cotizantes marca un nuevo récord histórico y roza los 20 millones de afiliados. Volviendo a Córdoba, el paro se ha reducido en todos los sectores, incluida la agricultura, donde apenas se ha comenzado la recogida de la aceituna, lo que hace prever unos datos también positivos para el mes de noviembre. La pandemia ha hecho mella en la calidad y la cantidad del empleo femenino, asunto que aún no se ha recuperado del todo. Por ello, el IAM ha ideado un juego virtual que pone el foco en las discriminaciones laborales que sufren las mujeres. La idea es ir rompiendo techo de cristal. El Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba ha preparado una actividad virtual a través de la cual pretende crear conciencia sobre la situación laboral femenina. Se trata de una escape room titulada Rompiendo el techo de cristal, un juego online que busca sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la falta de conciliación, la discriminación laboral, la dificultad que encuentran las mujeres para ascender en el trabajo, las profesiones feminizadas o los contratos precarios. Temas como estos son el auténtico techo de cristal, y con esta escape room se quiere conseguir una respuesta contundente por parte de los agentes económicos y sociales. En el juego, varias personas interactuarán para conseguir aprendizaje y reflexión a través de diferentes y divertidas pruebas. Las distintas actividades girarán en torno al decálogo resultante de las conclusiones de la jornada que se celebró poco después del confinamiento sobre las estrategias a desarrollar para no perder el tejido empresarial femenino. El juego consta de 4 pantallas y existen 5 pruebas en cada pantalla que son las que nos permiten ir avanzando de una a otra. En la última pantalla, en la quinta, que no menciono aquí, se produce el desenlace de la trama. La duración estimada de la actividad es de unos 45 minutos. No obstante, para la edición que estamos aquí presentando, existe un equipo dinamizador que orientará y facilitará el juego y la dinamización de cada pantalla en todo momento. La trama del juego, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en 4 turnos que podrán acoger a unas 20 personas cada uno, arranca con un proceso de selección de personal para una empresa de venta de vehículos. En una segunda fase del proyecto esperan poder alojar esta escape room en la web del IAM para que esté abierta a cualquier usuario. Para participar en esta ocasión encontrarán toda la información en la web del Instituto Andaluz de la Mujer.
UGT, USTEA, Comisiones Obreras y CESIF abogan por el empleo público. Los sindicatos consideran que la Junta ahonda en su afán por privatizar la educación con el reciente decreto relativo a la atención al alumnado con necesidades especiales. El Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación de Educación y Deporte en Córdoba se ha concentrado esta mañana para exigir la derogación del decreto 231 del pasado 5 de octubre, que establece que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales pasa a ser considerado un servicio complementario que prestarán empresas externas subcontratadas. Según el Comité, privatizar la atención a los alumnos más vulnerables pone en serio riesgo el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Recordamos que este decreto aprobado por el Gobierno andaluz, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, se equipara a la prestación que la LEA define como servicios complementarios, como son el aula matinal, el comedor escolar, las actividades extraescolares. Es decir, que estamos equiparando una atención ni imprescindible para esos niños con las clases de sevillanas que se imparten en las actividades extraescolares por la tarde, ¿no? Redondo ha subrayado que los puestos de trabajo de los profesionales técnicos de integración social y los intérpretes de lengua de signos española son estructurales y de carácter esencial. Por ello, proponen la gestión pública directa. Que se reviertan a público las 1.500 trabajadoras que están ahora mismo contratadas a través de una empresa con unos contratos precarios, con unos sueldos que son de McDonald's, pues que esos puestos de trabajo se reviertan a función pública. En Córdoba hay unas 200 personas que desarrollan las funciones de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales y solo un tercio cobra de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento, la Diputación y una importante representación de las empresas locales están presentando el proyecto de la base logística ante 38 países en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. El objetivo es crear en Córdoba un hub internacional abierto a recibir iniciativas ligadas al proyecto de la Rinconada. La futura base logística del Ejército de Tierra ha sido la gran protagonista de la primera jornada de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF, que se está celebrando en Madrid, un evento que reúne a delegaciones del sector industrial militar de 38 países. Es una feria de ámbito internacional con 38 países presentes, una feria absolutamente tecnológica, donde lo que se puede observar son a múltiples empresas de todos los sectores que están apostando por la innovación, por la nueva logística, por la industria 4.0 y en concreto para Córdoba, en el ámbito institucional, nos está sirviendo para seguir estrechando lazos con el Ejército de Tierra, con el Ministerio de Defensa, con todas las instituciones que están involucradas. Además, la presencia de Córdoba en esta feria servirá para dar a conocer el proyecto y para que las empresas locales presenten sus productos y establezcan contactos. El Ayuntamiento y la Diputación han instalado un stand en IFEMA con la vocación de mantener en el futuro la presencia de Córdoba en FEINDEF. Hoy el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, toda la provincia, la capital, por tanto, estamos en esta Feria Internacional de Defensa. Y lo hacemos con argumentos, lo hacemos siendo conscientes de que somos precisamente uno de los protagonistas, de los grandes protagonistas de esta Feria Internacional de Defensa. La base logística va a marcar un antes y un después para el desarrollo de Córdoba, no solo por la oportunidad de generar empleo de calidad y cualificado, sino por la posibilidad de extrapolarse a otros sectores de la industria logística de la provincia. El Ayuntamiento insiste en la idea de crear un hub logístico de carácter internacional, abierto a la llegada de proyectos empresariales relacionados con el equipamiento de la Rinconada. En este sentido, la presencia de Córdoba en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad puede significar un muy importante primer paso. Después de 6 días en ascenso, la tasa de incidencia del coronavirus vuelve a bajar hasta 56 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 37 en la provincia. En cambio, aumenta el número de pacientes ingresados. La Consejería de Salud y Familias ha notificado las últimas 24 horas 18 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. Tras 6 días de subidas, la tasa de incidencia baja hasta los 56 casos por cada 100.000 habitantes en Córdoba ciudad y 37 en el conjunto de la provincia.
Aumenta de nuevo el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y se mantiene una cama ocupada en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. A fecha de ayer, 645.000 cordobeses, el 82% de la población, habían completado su pauta y se encuentran completamente inmunizados. En Andalucía, el último recuento deja 169 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la región baja de nuevo hasta los 32 contagios por 100.000 habitantes. Crece el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y se mantiene las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta 4 fallecimientos, 2 de ellos en la provincia de Granada. 6.773.000 andaluces, el 80% del total, han completado su pauta y se encuentran inmunizados. Comprar en la tienda de barrio, en tu mercado de abastos. Ese es el propósito del Ayuntamiento con el desarrollo de la campaña Revive tu Comercio, que llevará música y otras actuaciones de marketing a los diferentes barrios de la ciudad para incentivar las compras y ayudar así a un sector maltrecho por la crisis económica. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado la campaña Revive tu Comercio, un proyecto con el que se pretende dinamizar las zonas de la ciudad que no son tradicionalmente focos de comercio, como podrían ser el centro, Santa Rosa o la Viñuela. La finalidad es que las ayudas municipales lleguen a todos los barrios, fortaleciendo su red de comercio de cercanía. Hasta finales de año se desarrollarán diferentes actividades unidas a actuaciones de carácter musical en las plazas públicas de las diferentes barriadas, que se han agrupado en 10 grandes zonas, como son Levante, Poniente, Fuensanta Arcángel, Naranjo, Fátima, Huerta de la Reina, Judería, Sector Sur, Arroyo del Moro y San Pablo Realejo. Y en el Levante hay una actuación de copla, la Academia de Baile Salud Millán, y paralelamente, como decía antes el concejal, bueno, pues hay una serie de merchandising que se ha diseñado y que se le dará entrega a los comercios para que a su vez lo entreguen a los consumidores de esos establecimientos de las zonas donde se va a llevar a cabo esas actuaciones. Insisto, creo que sería muy importante el que este tipo de actividades se mantengan en el tiempo como una actividad más en el calendario comercial o actividades comerciales de la ciudad, ¿no? La campaña Revive tu Comercio se ha dotado con 100.000 euros y se enmarca dentro de otras acciones, como la recién concluida Shopping Week, que ha tenido lugar en el Centro Comercial Abierto Centro y que próximamente se realizará en los barrios de Santa Rosa y La Viñuela. Pues que las actuaciones del Ayuntamiento de Córdoba, de la Delegación de Comercio en cuanto al comercio de cercanía, este año van a rondar en la puesta en carga de algo más de 600.000 euros, con lo cual estamos en términos un poquito superiores incluso a los del año pasado, sin contar el bono de consumo en el que hemos asumido el compromiso de tener iniciado el expediente antes de que acabe este año y de ponerlo en marcha, como dijimos, antes de que finalice el mes de junio, lo ponemos comprometido en una moción que se aprobó en el último pleno. Los agentes comerciales y municipales hacen un llamamiento a todos para participar. Ahora más que nunca, Córdoba y los cordobeses deben apoyar al comercio de cercanía. El Hotel Eurostars Palace acoge hoy y mañana el primer encuentro de gestores de viajes corporativos que se celebra en Europa tras la pandemia, el International Summit Travel Management. Después de meses de preparativos e incertidumbre, al fin Córdoba ha conseguido reunir a 150 empresas para debatir en torno a los viajes corporativos, en un encuentro que posibilitará durante hoy y mañana que personas vinculadas con el sector de los viajes de más de 10 países europeos conozcan las bondades de la ciudad, como lo son su historia, su patrimonio y su gastronomía. El congreso, denominado International Summit Travel Management, se ha hecho realidad gracias a la colaboración público-privada en la que han estado implicadas todas las administraciones. El International Summit analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos y la evolución previsible de cara a los próximos años. También tendrán lugar sesiones profesionales para tratar los temas de la empresa en el día a día, identificar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento. Con lo cual es muy importante que todos y cada uno de los cordobeses también nos preocupemos en tratar fenomenal a todo aquel que viene de fuera para que luego tenga tantas ganas de volver que vuelva con su familia. Y todas estas empresas que están hoy aquí lo que van a hacer también es interiorizar que se van a convertir directamente en embajadores de Córdoba, en comerciales de Córdoba. Y este es el primero de muchos de los congresos que se van a hacer
en nuestra ciudad. El sector de los viajes corporativos mueve en España más de 24 millones de euros al año. En este congreso también se abordarán asuntos como la digitalización y la sostenibilidad o las nuevas tendencias sectoriales. Pero además de los contenidos profesionales, los asistentes tendrán la oportunidad de asistir al espectáculo ecuestre de Caballerizas y visitar la Mezquita Catedral, así como parte de la provincia. El Córdoba está de dulce y afronta tres citas consecutivas en el Arcángel. Este sábado a las 8 recibirá al Montijo y la semana que viene se medirá al Ebro y al Cacereño. El Córdoba apenas ha cedido un empate en el campo del Tamar Aceite en su demoledor arranque de temporada. Sus otros 10 partidos los ha saldado con victorias, 6 fuera, entre ellas las 3 de la Copa Federación y 4 como local. El equipo blanquiverde es letal en el Arcángel, donde ha ganado con solvencia al Cádiz B, el Don Benito, el San Fernando y el Antequera. 3-1, 3-2, 4-1 y 2-0 respectivamente. La afición tiene ganas de fiesta y ahora podrá disfrutar con 3 encuentros consecutivos incluidos en el abono. Este sábado a las 8 ante el Montijo, quinto clasificado del grupo cuarto de segunda RFEF. El miércoles 10 a las 8 y media frente al Ebro, en la semifinal de la Copa Federación. Y el domingo 14 a las 5 contra el Cacereño, tercero. El póker de rivales extremeños en noviembre se completará con el Villanovense a domicilio y el Mérida de nuevo en el Arcángel, que además sería la sede de la hipotética final de la Copa RFEF el miércoles 24 de este mes. No, a ver, sí que se habla un poco, pero lo que te digo, al final la Liga es lo que nos va a dar de comer, ¿no? Es verdad que la Copa es un título que puede ganar el club, que hace muchos años que no gana. Y bueno, tendremos que el miércoles salir aquí lo que tú dices en casa, que siempre nos ha tocado fuera con nuestra gente, e intentar darlo también todo para poder llegar a esa hipotética final y poder ganar. Afortunadamente, la sobrecarga de compromisos en el estadio coincide con la puesta a punto del campo grande de la ciudad deportiva por parte de Royal Bird. La plantilla dispuso de 2 días de descanso después del triunfo del pasado sábado en Lepe, merced al primer gol en la Liga de Simo, quien ya había marcado en las 3 eliminatorias de la Copa Federación. Germán Crespo prepara el duelo con el Montijo con 5 bajas por lesión: Alex Bernal, Visus, Viedma, Samu Delgado y Alex Meléndez. Sin embargo, Miguel de las Cuevas está listo para reaparecer casi un mes después de resentirse de sus problemas musculares. El ITA Córdoba se ha despedido de la Copa de la Reina de Balonmano a las primeras de cambio. Ha perdido por 23-34 ante el San Quirce de la Liga Guerrera Ciberdrola en la sala de barrio de la Fuensanta. El partido acaba de terminar. Por su parte, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad visitará al Betis el domingo a la 1 en su primera defensa del liderato de la Primera División de Fútbol Sala. El brasileño Cayo ha sido incluido en el mejor quinteto de la cuarta jornada gracias a su doblete en el 5-1 al Industria Santa Coloma. Estoy muy contento, de verdad, no solo por la victoria, pero la manera que estamos jugando, ¿sabes? Estamos competiendo muy bien y, claro, es verdad que ahí, al final de primera parte, hemos bajado un poco y eso no puede pasar, pero creo que conversamos, hablamos mucho ahí en vestuario para volver a segunda parte y otra vez nos encontramos. Y hicimos nuestro mejor, que es defender muy fuerte, salir a la contra, y son 3 puntos muy importantes a nosotros. Muchas veces tengo un trabajo defensivo, pero siempre que puedo intento aportar ahí. Estoy muy cómodo jugando con Chimi que sea, con los pivots, 4-0 también, y ahí 2 jugadas, la primera una contra, que yo vi que Jesús me estaba mirando, y segunda ahí, que claro, ellos tenían que arriesgar en la defensa. Yo vi un hueco ahí, Ricky ha hecho una lectura de juego muy buena y claro, fui muy feliz hoy. Contento, espero seguir así marcando. Es diferente jugar con nuestra gente, nuestro público. Y espero que cada vez más lleno Vista Alegre. Eso nos aporta muchísimo. Claro, con ambiente así, con nuestra afición, muy difícil que nos gane aquí. Entonces, poco a poco vamos siguiendo, haciendo nuestro trabajo aquí. Empezar otra vez un partido mucho difícil contra el Betis, creo, ¿no? Domingo. Y bueno, a seguir sumando, que es más importante.
Según la predicción, para mañana jueves en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos del noroeste flojos. Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas no experimentarán cambios. En la capital se esperan entre 7 y 18 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Con la proyección del cortometraje Las raíces del roble, ayer comenzó la 13ª edición de la muestra de cine de los pueblos indígenas, que en esta ocasión aborda los objetivos de desarrollo sostenible. El ciclo se celebra en varios centros de la Universidad de Córdoba. 11 películas componen la programación de la 13ª muestra de cine de los pueblos indígenas, que se inauguró ayer en el rectorado de la Universidad de Córdoba. El objetivo de esta edición es visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan distintas comunidades en Bolivia, Perú, Colombia, la Patagonia, Guatemala o Brasil, pueblos que llevan miles de años conservando el territorio y el ecosistema en el que están integrados. Pero los pueblos indígenas pagan un precio muy alto por esa conservación de sus territorios y de sus ecosistemas. Pese a que son solo el 6% de la población mundial, usan y cuidan el 56% de los bosques del planeta, en los cuales se encuentra el 80% de la biodiversidad que queda todavía en la Tierra. Las proyecciones de la muestra de cine de los pueblos indígenas se extenderán hasta el 24 de noviembre. El ciclo cuenta entre sus sedes con el rectorado, la Facultad de Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, la Escuela Politécnica de Belmez, la Facultad de Medicina y Enfermería, Agrónomos y el edificio Pedro López de Alba. La Junta impulsa por primera vez un programa de actividades continuado para el teatro cómico. Esta mañana ha sido inaugurada una exposición de Armando Sendín, Poética de las dos orillas. La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha impulsado tres ciclos de divulgación histórica y cultural para los meses de noviembre y diciembre, que se celebrarán en el Teatro Cómico Principal. Las actividades irán acompañadas por una nueva exposición dedicada al pintor brasileño de origen cordobés, Armando Sendín, que llega a Córdoba de la mano de la Fundación Lozano Sidro de Priego. La obra de Armando Sendín es muchísimo más trascendente que lo que tenemos aquí, y su obra, que ha sido tan considerada en París, en Nueva York, en Madrid, en Brasil, y una obra también, una cosa rara, bastante asequible y vendido por numerosos clientes. Entonces, ese tipo de obra, lógicamente, no la podemos considerar, y tenemos aquí solamente una pequeña muestra de lo que ha sido la suya. Según la delegada de Cultura, Cristina Casanueva, los tres ciclos de Historia, Arte y Literatura permitirán que el Teatro Cómico se convierta en un auténtico centro cultural. Los actos arrancarán mañana con un encuentro con el pintor Juan Cantabrana y continuarán el sábado con una conferencia sobre Ginés Liébana y el Grupo Cántico. A continuación podrán ver La Cantera, presentado por Nacho Serrano, nuestro espacio polideportivo. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone el documental Orozco Vibrante, que fue proyectado anoche en la Sala Uribe en la inauguración del Festival de Piano Rafael Orozco. La 19ª edición abarcará hasta el 26 de noviembre y contará con 11 pianistas de 7 nacionalidades, entre ellos Iván Martín, el ruso Nikolai Lugansky o el italiano Breno Ambrosini. Hasta mañana.